Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el Padre Luis Espinosa, misionero servidor de la palabra, y voy a recomendarte algunas cosas para este próximo domingo, tercero del tiempo de la Cuaresma. Recordemos que en los domingos del tiempo de Cuaresma, a pesar de que es Cuaresma, por ser la solemnidad de la semana, hay que elegir los cantos más bonitos, más solemnes. Entonces, de entre tu repertorio vamos a tener presente las siguientes consideraciones. En este tercer domingo vamos a escuchar en los textos la invitación de Dios para una purificación. En el Evangelio específicamente encontramos el pasaje donde Jesús llega al templo, encuentra que aquello es una vendimia y entonces dice: no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Entonces, bueno, esto, una invitación a purificar el corazón, a purificar la vida para que Dios habite en ella. Bien, ¿qué cantos te voy a recomendar entonces de los que tenemos por aquí en el canal? Como canto de entrada tenemos uno inspirado en la antífona de entrada y en algunos pasajes de Salmo, que es muy sencillo y que te va a servir muy muy bien. Igual puedes elegir algún otro que concuerde con el espíritu de este día, del texto de este día. Como presentación de ofrendas, te voy a poner aquí un par de sugerencias. Ya sabes que todo te lo dejamos en la descripción del video para que lo vayas checando. Para los que son salmistas, también la melodía del salmo aquí la van a encontrar para que puedan verla y ojalá puedan cantarla. Como canto de comunión te voy a sugerir un par de ellos, te los voy a dejar aquí en la descripción, que van acorde a los textos. Y finalmente, como canto de salida, pues ya sabes que siempre te recomendamos algo que sea, ya sea de invocación a Nuestra Madre Santísima o, en este caso, en el tiempo de la Cuaresma, algo que invite también a la reflexión, a la conversión. Es importante que tengamos presente que el tiempo pasa pronto y si quieres prepararte para la Semana Santa, bueno, pues aquí ya tenemos un montón de videos que nos hablan de esos días santos, cuál es la mística general y específicamente de cada uno de los días principales, del jueves, viernes, sábado santo. Tenemos cantos apropiados para ello. Para quienes vayan a cantar el pregón pascual, por ahí hay tres videos también para prepararse al pregón pascual, la letanía de los santos, etcétera, para que vayas anticipándote y no te agarren las prisas. Y bueno, pues espera los próximos videos que estamos por publicar, no te los pierdas y déjanos también tus comentarios. Muchas gracias por seguirnos, reza por nosotros. Hasta pronto.